Bueno, estamos en otra expedición con los muchachos crew. Venimos aquí en un camino hacia la muerte. Vamos a ir a una poza. Ahí sé que les gusta a ustedes ahí ver videos así. Pues ahora vamos a hacer una expedición, hay una pocita. Y este video está con nosotros Sam, el muchacho mayor, y ya viene Ricky. El de los monchitos. De los monchitos, el aventura de monchito. Y pues, venga, ¿aquí van a sembrar o qué onda? No, aquí eran tumbas. Aquí es cementerio clandestino. Yo por ahí no paso. No me están afligiendo, muchachos. Yo me vine en shorts y me están picando los mosquitos. Pero aquí vamos con todo, muchachos. A ver qué pex. Yo me acuerdo de esta piedra y vos. Yo también, aquí hicimos el de la despedida con Treviño. Con Treviño y con toda la familia de Treviño. Estuvo chido, a ver. Así que vamos a pasar por el mismo lugar. A ver si no se vuelve a matar Free Fire, man. Divertirse. Y termina en tragedia. Y se terminaron divirtiendo los malos. Cállate, man. Es que aquí se ve espeluznante. Se quedó con los derechos de autor. Y escuché ahí, ¿qué escuchaste, mostacho? Agua. Agua. Ya. Guagua. Guagua. Agua a la vista. Guachan, gente, que tenebroso está aquí. Está oscuro. Más allá pasar aquí en la noche. Yo me surro, viejo. ¿Y vos, San, qué andas ahí? Hay que hacerlo. Pasar en la noche. Nos quedamos aquí hasta las 3. Día de. Buscando de brujas. Buscando brujas reales. Entre todos creo que no es tanto miedo. Sí, entre todos no, pero huevo. Ya de noche es otro hombre. Capaz nos vamos de talegazo en un hoyo de aquí. Guacha, ¿cómo se ve aquí? Yo veo tenebroso. Como que camino hacia el terror. Así comienzan las películas. Oh, ¿vale? Grabando. ¿Pero cuál es película? Es la meca de la irreverencia. La de McQueen. Puta. Ya, a ver, en 10 años van a sacar un documental de nosotros. Sí. ¿Por qué no están en estos cuerpos? ¿Ah? ¿Y calzoneta de aquí? No, ¿dónde quedaron? ¿Dónde quedan los restos de los muchachos crew? Vamos a buscar. Van a ver ustedes ahí. Puta, está más empinado cada esto, guacho. No, hombre, guacho, sí está igual. Watching. Los bambúes. Está bonito. Ya vas a escuchar los sinsajos. Watching. Sí, Pepe. Yo escucho el agüita. Uy. No manches, está lleno de. Vamos aquí. No le puedo hacer. Pero no es el agua contaminada, va. Porque en el video de la milpa agua contaminada ya hemos agarrado nosotros. Vaya, ¿quién va a pasar en esa onda hoy otra vez? ¡Para de fuego! Allá no hay para, allá no hay para de fuego. Ya puta, ya estamos a perro pasar ahí porque ha caído lluvia y todo. ¿Qué eso? Vamos a pasar por aquí. Sí. Ricky. No, vamos a pasar por ahí. Yo por ahí no paso. Sí, ahora. No, yo me cago. Feo, fíjate, porque como no le han dado mantenimiento. Mirá, pero crees que están ya podridas a para. Fíjate que aguantan. ¿Qué onda ahí, muchacha? ¿Te pasas vos ahí, no para? Uy, ya. Yo tengo. Necesitas algo.
Vaya gente, para que sepan, estas ondas están mojadas, están bien, yo creo que podridas están ya. Si te echas el rifón, pues persinate. No puedo hacer buja aquí, ¿no? Padre nuestro que estás en el cielo. Al regresar, la tarde se aleja. No, más yo creo que vos vas a morir en el intento, viejo. Últimas palabras. Vaya, si vas a morir, que vea la gente que vos por tu gana. Ah, por ahí. Vaya, pues ni modo. Vámonos por el camino fácil. Sí, hay gente que pasa de verdad en esa onda. ¿Cuál, bo? Ahí. Sí, pasamos nosotros en el video, ¿no lo viste? No, no lo vi. Pero estaba más bien, o sea, más. Uy, maje, ahí está liso de a madre. Aquí ve. Viejo, ahí está liso de a madre. Grabamos, ¿cómo voy a pasar yo? ¿O pasamos primero? No, ya te voy a grabar. A ver si no te matas. Si te matas, no me voy por ahí. Ayúdeme con esto. Escucha que esa tierra se mueve. ¿Cuál? Una hora después. Vamos aquí. Uy. Vamos entrando al infierno. Welcome to Gulag. Va, aquí viene la gente al desastre. Man, ¿dónde nos han traído, men? ¿Quitas la música, vos? Vaya, miren, aquí andan los muchachos. Vaya, ahí aquí andamos, gente, de Sam. ¿Qué te ha parecido la caminata gracias a Monchito? Bonita, pero nos ha fallado, Monchito. Sí. Se ha perdido y nosotros andamos aquí a la intemperie. No próximo sé si... video, golpeando a Monchito. Sí, próximo video está leyendo a Monchito. Zapateando a Moncho. Vaya, dejen en los comentarios cuántos golpes quiere que aguante. Dos. Mira, yo creo que con dos patines bien puestos, pues se alivia. ¿Ah? Ahora vimos a Santiago. Está recio, ¿va? Sí, está bueno. Con los muchachos que usan y Ricky nos querían matar aquí con una sunza. ¿Qué es Ricky sunza? Sunza es. Se supone que es la fruta preferida del que nos ha quedado mal ahorita. Men, ¿dónde cayó? Esta es, pa. Esa es. El buzo ahí, ese es pan caliente. Esta hoja, ve. Este es pan caliente. Sí. ¡Tengo miedo! Para el resto es que lo va a lengua. Vaya. Para la gente de otro país que no sepa qué es esto, es sunza. O más conocida como de boliche. Casa. Vaya, buzo. Ha caído verde, pero después se madura en la casa. Solo hay que dejarla. Hot rock. ¿Quién fue el culpable? F por la sunza, vámonos. Vaya. Ricky, ¿cómo se llama esta poza? Pues fíjate que la poza no tiene nombre. Ajá. Pero... casi todos le llaman la campana, pero ese no es el nombre digamos, oficial. Ajá. Pero toda la gente así le llama. La poza de la campana. La poza de la campana. La podemos encontrar aquí en Santiago Texacuango. Santiago Texacuango. En Colonia El Sauce, aquí donde vive Monchito. El desaparecido. Yo ya no vivo aquí, ¿va? Pero uh-huh. Ya más o menos sé de esta poza algo ahí. ¿Y aquí nunca ha ocurrido algo que se pueda ahogar a alguien, nada? Fíjate que yo he... ha acontecido que un muchacho se tiró de allá como había una especie de un árbol. Cuando me decías allá, un tronco, estábamos allá. Parte, un tronco. Espérame. Ajá. En esa parte alta. Ajá. Entonces andaba en estado de ebriedad. Y entonces se tira de un solo
ya no podía salir hasta que los compañeros lo sacaron. Pero la verdad es que así, en buen estado de salud, nadie se ha ahogado, nadie se ha intentado ahogar. Total de que el chamaco que andaba ebrio solo se golpeó, pero hasta no ahí se pasó. Golpeó, solo se intentó ahogar, pero no pasó a más, pasó a mayores. Uy, porque si se hubiera ahogado ya estuviera encantada aquí, ¿o? Sí, la verdad sí. Si hubiera ahogado hubiera muerto. Pero no. Gracias a Dios. Si hubiera ahogado se hubiera muerto, así que... Y estuviera... ¿Eso es sarcasmo, maestro? Encantada. Y caía en la pera arena. ¿Y cómo está el agua? Pero ¿está heladita? Helada. Vamos a intentarnos a meternos también ahí. San, ¿qué dice? ¿Se va a meter o no? Démosle ya, me voy a quitar los zapatos. Vaya, al fin. Porque cuando andamos allá en paseo de playa, no, nada. ¡Uy, uy, cuidado! ¡Cuidado! Vaya, ya está ahí el otro, el mostacho. Mostacho, grey. Hoy dice que va a bañar, dice Sam, entonces. Es una calzoneta, me trae. Se quita la chemi, ya. No, mijo, está chiva esta cosa. La verdad que está mejor que la de allá. En estos momentos. Porque febrero nos espera. Sí, muchachos, aquí viene mostacho. Telado, amor. Telado. No hay 2 metros aquí. Aquí está más. Mira aquel que está inventando. Cuando caiga muerte, criatura. Dale pues. Dale, ya estuvo. Ah, pero aquí venga vos también. Ah, sí, pero dale pues, tirate. Ajá, pero tirate. ¿Ah? Queremos ver que te tires. Justo en la arena quedó sembrada. Y ahora le hace así. Pero antes esta poza llegaba hasta aquel tronco, hasta ahí llegaba el agua. Hasta ahí llegaba el agua. Pero ahora... antes era súper honda. Lo que pasa es que como hoy, por la contaminación y todo eso de los pobladores, por eso es que se ha hecho un poco más pequeño. Uh-huh. Entonces se ha, un poco, se ha reducido bastante. Sí. No porque sí, antes era más chulada, porque hasta ahí ese tronco cubría así. Mira, ve, pero aquí está bueno para poner un cajero Chivo Wallet. Sí. El Chivo Wallet de la poza sería. Ah, huevo. De la campana. Vaya, San. ¿Qué anda con todo, San? ¿Te vas a meter ya entonces? Me puse el bikinazo. Va. Eso. ¿Vos, mucha mayor? Espera, date más encima. Mucha onda y no nada. Va uno riendo entonces. ¿Qué? La ropa. A la madre, si está al lado. Vayan, miren amigos, aquí estamos. Vaya muchachos, tu turno. Viene mucha mayor igual. ¿Qué está empezando, mucha? Es que está helada. Está helada, pero... ¡Hijo de tu pinche madre, cabrón! ¡Apúrese! ¡Apúrese! Déjenme uno. ¿Qué onda, José? Ni está tan helada, no jodan. Digo que ahí hay piedra. Un paso vas y te vas hundiendo medio metro. Hasta aquí llega la piedra. Ajá, tengan cuidado. A la madre, todo helado. Esperate que te llegue al pecho. A la madre. La rodilla. Qué bacanería estar aquí en el campo coreando y. Ahí está vergón. Están todos al fondo. Ah, sí, está bien heladita, eh. Ahí está vergón, gente. Está heladita el agua, pero rica. Ahorita así como ven, orinando. No, no, pero se va en el agua, maje. Se va en el... Macumba. Traemos que se acabe más rápido. Macumba. Agua sí, está heladita. Mucha, puta, lo único caliente fue cuando oriné, man. A huevo. Vaya, muchachos, la queremos aquí mostrar. Estamos a 15 grados del agua, casa.
No, quizás unos 20 va. ¿De qué? De helada. No, más. Menos, perdón. No, unos 15. 15 va, sí. Ahí está helada, gente, está helada. Las... Ey, pero sería algún tirador desde arriba, pero está muy pacha para tirarnos tan lejos. ¿Qué fue eso? Un pájaro humano. Pero está muy onda, güey. Pero está bien, está bien. No, ya vale. Está bien. Más de aquí viene la pescada, a ver. Uy, está hondo, mira Ricky cómo se ve ahí. Ricky, de aquí llegan a pescar ustedes, a ver. ¿Dónde está? Un pedo. Se dio un burbu. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey, tu carajo! Vaya, muchachos, subiste ahí te metes, y te tiras. Tírate ahí, muchacha. Tírate ahí, mira dónde está. Se vienen unas movidas de WWE, ¿sí o no? No, hey, no, hombre. Cuando quieren ir un masaje relajante, aquí se pueden venir a acostar, ¿ves? ¡Ey! ¿Está hondo ahí? ¿Igual que aquí? Es que ahí hay una, hay como tal petate así, entonces por eso hay que sostener. Es como tierra, pero con pasta, dura. Tipo barro. Tipo barro. ¿Ahí? Sí. ¿A dónde? Tírate aquí, viejo. Sí, como tira ahí. La mera arena, man. No, hombre, ¿cómo que? Donde está compacto, dice. No, solo la gente tiene ahí. Tiene mucho, ¿eh? No, hombre. Voy, voy. Dale, dale, dale. Maje, pues que hay piedras, ¿dónde llega? No, hombre, hasta aquí, viejo, así que. ¡Oh, dale! ¡Ey! ¡Jue puta, qué largo! ¿Vos ya otra vez yo? Pues en las patas, no hay nada, viejo. Pero y tú nadando, bonito. No hay nada ahí. No le dice, ¿de dónde? Tapachito. Ey, San, entonces pues, metete. Ey, metete, está Pachito. Yo no sé que no puedo nadar. Ahí viene el que no. Por poco. Ah, agarrémoslo entre todos, ya, ve. Dale, mocho. Estuvimos como 2 horas esperándolo ahí. Yo me vine. Ricky por el mundo se llama el canal ya. Mira que el ¡ay! ¿Qué te pasó, man? Gran pasazo, pegó. ¿De la tiraste por Mostacho? Ah, falta Mostacho. Ah, pues sí. No, hombre, así ha estado siempre. Falta. Ahí en lo hondo siempre. Macumbita. Macumba. Dale. Sin miedo, hombre, sí. Ahora te me sale. Vea, me pegué en el dedo. Vaya, San, ¿qué te ha parecido aquí el agua? Está heladita, medio. Está rica, está rica. Está bueno. ¿Por qué no te vas a ti? ¿Por qué no te vas a ti? Porque no puedo nadar, no me metiera más, pero. No, pero aquí está, no está tan hondo. Dale, Macumbita. Desde las profundidades. Miren, ve, qué músculo. Apúrate. Macumba. Ah, calmate, maje, que splash. Uy, saltó como 4 metros. Gente, quebró el palo. Espérate, tomé el pedazo. Vale. El salto del tigre. La Mr. Paja. Ey, no, paja. ¿Qué? ¿A qué se debe eso, Sam? El SIDA, le digo. ¿El SIDA o las pajingas? Bueno, aquí abajo está el número del banco. No, es que este San, yo lo conocí gordito, panzoncito. No, lo que pasa es que se ha hecho el propósito para ir de nuevo allá a la caminata del cerro. Ah, es cierto. El propósito es me estoy preparando. Sí, es. Muchito me dijo, si subís esa montaña te voy a dar 100 dólares. Me dijo. No, 100 dólares no. No, de la caminata sí, al cerro de Tacuacín. Es cierto. Que Salapa. Tengo ese reto todavía. Esa caminata. Ahí nos falta nosotros ese reto. Tenemos que ir. Ey, démosle con Tano, caigámosle a Tano, 503 salvadoreño del campo. Él es el guía turístico de ese lugar. Nosotros también no debemos de perder la caminata hacia la cascada ahí. ¿Cuál era?
la ah, cabal. ¿Cómo? ¿Chilama o cómo? ¿Cuál, po? Ah, aquella, esa, aquel cabal. Salto sí. Que tenía como ah, 10 metros. Sí. Casi me muero ahí. Pero en el mismo lugar, pues. ¿Dónde fueron ustedes a caminar? Por eso, allí. Es la misma. Ustedes no, le, no han ido, entonces no. Lo tenemos que llevar. Tío, me he emocionado y todo, macho. Qué final épico, eh. Buenísimo. Bueno, mucha, hasta aquí vamos a este video en la poza. ¿Cómo se llama la poza? La campana. De la campana. La poza, ¿no? La campana, acá en el municipio de Santiago Texacuango. Estuvo bueno, heladísima el agua. Estaba helada, mucha. Súper recomendada, pero... para que se vengan a echar un picnic. Sí, está chido. ¿Tú no, mucha? ¿Te gustó el paisaje ahí, el agua heladita? Sí, fíjate que este lado, y ahorita los pies lo siento hasta doloridos por el agua. Gracias, pa, gente, está helada el agua, pero pasamos bien chivo aquí un rato, ahí con los amigos ahí, Ricky. Gracias a Ricky porque fue el guía turístico. Y ahí con Santi, ya hasta el fondo está cambiando, ahí lo pueden ver. Pues, no sé, estuvo bonito el paisaje aquí, el agua, pues. Súper helada. Ojalá que les haya gustado el video. Que se suscriban ahí, se van a suscribirse, que den like, que lo compartan y nos seguimos viendo en otro video. Así que ¡adiós! Nos retiramos. Adiós. Bye, bye.